tengo que comer. ¿Qué se ha sudado? ¿Quién? Sí. No, bien, cuando, cuando soy Pepo. Hola, hola. Primero para el paseo, a 100 pesitos los sombreros, tiene sombrero. Hola, hola. E vem com o preço, tentando induzir a gente a comprar. Un precio de los imanes, chicas. ¿Eh? Ahí lo que me duele, yo ya sé lo que. Mira, mi pregunta es: muy bien, vamos a ver qué pasa si aplaudimos desde aquí. Let's see what happens if we clap from here. Vamos a hacerlo así, parecido. Vamos a aplaudir varias veces en segmentos de tres. ¿Ok? Algo así como un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tres veces. ¿Ok? We clap three times, like this. One, two, three, one, two, three, one, two, three. ¿Ok? Ready? ¿Listos? Un, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué happened? Nada. Nada. No escuchamos nada porque estamos en el lugar incorrecto. Pero quería practicar. We heard nothing because we are in the wrong spot. But I wanted to practice. Now, come with me. Aquí, everybody, facing the pyramid, todos mirando a la pirámide, a la cuenta de tres, at the count of three, we clap. One, two, three. You heard that? Si lo escuchó, va de nuevo. Once again, un, dos, tres. Ahora sí, now you hear it. Yes. Créanlo o no, believe it or not. That's the sound of this bird. Ese es el sonido del quetzal. Quetzal. Es una, es un fenómeno acústico. It's about a, an acoustic phenomenon. Vibrations. 91 vibraciones que suben la escalera. Llegan al templo, rebotan en su interior y regresan aquí en menos de un segundo. It's about 91 vibrations climbing the steps of this pyramid. Once at the top, they get into the room up there, the cavity, they bounce inside of it, and they come back to you in less than 1 second. Por eso le pedí que aplaudiera antes, para que viera la diferencia. That's why I asked you to clap before, for you to tell the difference. The trick is to get aligned with the escalera. El truco es estar alineado con la escalera. Podemos caminar 500 metros hacia el oeste, y siempre que estemos alineados, vamos a escuchar el canto del quetzal. We can walk 500 meters to the west, and as long as we stay aligned with the stairway, we can hear the sound. ¿Qué pasa si grito? What happens if I scream? Oh! If I whistle? Si silbo? Nada. If I clap? Pero si aplaudo. ¿Qué te parece? How about that? ¿Lo grabaste? Sí. Hola, saludos a Colombia. Esto no sabemos si lo usaron los mayas. We don't know if the ancient Maya used it. We don't know that. Pero no creo que sea coincidencia. ¿Verdad? No sé que sea coincidencia. Because you hear the sound of these birds. Es el mismo sonido del quetzal. Puedes ir a YouTube, el canal de videos más famoso del mundo. Escribe quetzal. Sonido. Reproduce. Y se escucha así. Let's go to YouTube, type the name of the bird. Quetzal, the Q-U-E-T-Z-A-L. Quetzal.
play the sound. Sounds like this. An expert in acoustic from the University of Michigan, David Goldman, he came here to compare the sounds. And yeah, he proved it. But it's the same frequency. It's a low frequency sound, a clapping. And it's the same frequency produced by this bird. La frecuencia de sonido de un aplauso aquí es la misma que emite el ave quetzal. Y eso lo probó un experto en acústica de la Universidad de Michigan, David Lubman. Así, las dos fotos idénticas. ¿Cómo lo lograron los mayas? Pues no me lo pregunten, porque nadie lo sabe. How did Maya make this possible? Don't ask me that question. Nobody knows. Pero este es uno de los misterios más grandes de Chichen Itza. It's one of the biggest mysteries of Chichen Itza. Sé que lo quieres hacer otra vez, así que lo hacemos una vez más y después continuamos, okay? I know you want to do it again, so let's do it, and right after we continue. Un, dos, tres. Eso, muy bien. ¿Qué tal? Sí, pues, sí. No sé si continuará, pero hay una moneda que se llama el Quetzal. No, pero ese pájaro bueno. Ya no existe, ¿no? ¿Cómo? Ese pájaro ya no existe. Sí, creo que sí. Y hay una moneda que se llama Quetzal. Mami, ¿quiere agüita, mami? La moneda de ese país se llama Quetzal. Déjeme, le tomo otro ángulo. Y Honduras. No. Y era ya. Pues es un ave. William. Es un ave, William, que no puede vivir en cautiverio, en una jaula. Porque es un ave que se pone muy nerviosa. Tanto que si la atrapas, con su pico, se empieza a quedar sola. Se pone un huevo al año, entonces es muy difícil que pues, se reproduzca. Y solo vive en un clima muy particular, en el bosque húmedo. Entonces por eso están desapareciendo. Bueno, mis amigos, ahora vamos a mirar todos hacia la pirámide. Me voy a parar aquí para que tengas la mejor vista. I'll stand right here for you to have the best view. Igual que tu casa, la pirámide tiene una fachada, una parte principal, frontal. Just like your house, the pyramid has a front side, a facade. Norte, el norte. Te das cuenta que el acceso al templo superior es más amplio, dividido por dos columnas. The access to the temple at the top is wider, divided by two columns. Abajo hay una puerta, pero atención, no es maya. Fue hecha por los arqueólogos hace 80 años para poder entrar y después descubrir la segunda pirámide. The doorway at the bottom is not maya. Nope, it was made by the archaeologists 80 years ago in order to get in. That's how they discovered the second pyramid. Te das cuenta que hay dos cabezas de serpiente en la base de la escalera. As you can see, there's two snake heads made of a stone at the base of the bottom of the stairway. Son dos, porque dos días al año aquí suceden dos fenómenos, digamos, ópticos muy interesantes. There's two of them because there's 2 days in the Maya calendar when here at Chichen Itza, Mexico, it's possible to see two very interesting optical illusions, you know. Los mayas celebran los equinoccios. Primero el 21 de marzo y después el 21 de septiembre, que ya viene. I'm talking about the equinoxes, March 21st and September 21st. En esos días, a las 5 de la tarde, el sol se coloca allá, donde están esos árboles, y antes del atardecer, el sol ilumina la pirámide en su lado poniente. Around 5 p.m. on March 21st and September 21st, we can see the sun by those trees, and right behind, right before, the sunset, we can see the sun shining, you know, lighting the pyramid, like you can see in this picture. Como se ve en esta foto, todo el lado oeste se llena de luz. All the west side is full of lights, mientras el norte se oscurece, while the north turns to darkness. Pero algo más sucede aquí. Something else takes place here. A las 5 de la tarde, las 9 plataformas de la pirámide generan otra sombra. Around 5 p.m., 9 big steps of the pyramid, they reflect a second shade.
una segunda sombra que no llega a tocar el piso, sino que se proyecta en la escalera norte, en la balaustrada, alfarda o muro de la escalera. The second shade reflected at the balustrade, at the wall of the stairway, forming the shade of a gigantic snake descending from the top of a stairway, dibujando la culebra, all the way down till it touches the neck of a snake head over there. Se forma la imagen de una gigantesca serpiente que empieza a descender desde lo alto de la escalera hasta llegar a tocar el cuello de la cabeza de la serpiente que ves ahí. Esta sombra se ve dos veces al año, 20 minutos, nada más. You can see this shade 20 minutes twice a year. Para los mayas, esto es un aviso del dios Kukulkan, anunciando el principio de la época agrícola. Es cuando salen a plantar el maíz. Seis meses después se ve la serpiente de nuevo, como ves aquí, y se anuncia el final de la cosecha. This shade announces the beginning of the agriculture cycle, when the maya go out to plant the sacred crop. And 6 months later, the end of the harvest. Para nosotros, pues es un atractivo turístico, ¿verdad? Porque aquí se reúnen más de 30,000 personas para ver este fenómeno. For us, this is a touristic attraction. In those days, we received 30,000 visitors. It's impossible to walk. No se puede caminar por acá. Y ya viene, and it's coming, en unas semanas más, in a few more weeks. Así que si quisieran verlo, pues quédense más tiempo. If you like to see this, stay longer. Si no puede, you can't, YouTube. Ah, YouTube. Ya está. Kukulkan, Equinox. Equinoccio de Kukulkan. Kukulkan es la pirámide, pues. Y Kukulkan es el nombre del dios maya más importante. ¿Qué significa Kukulkan? Si tú estás hospedado en la zona hotelera, debes de saber que la calle principal se llama Kukulkan. The name of the pyramid, remember, Kukulkan, and Kukulkan means feathered snake, serpiente emplumada. No existen las serpientes emplumadas, lo sé, pero sí un ave que parece serpiente, por el largo de la cola. El ave mide lo que mide tu mano, pero la cola hasta lo que mide mis brazos. I know there's no feathered snakes in nature, but there is a bird who looks like a snake when it flies. The size of the bird is like the size of your hand, the size of the tail, the feathers, like the size of my arms open. Eso parece. Los mayas alinearon sus templos con el sol, con las constelaciones, con los planetas. The Maya, they aligned their temples with the sun, with constellations, planets. Por ejemplo, ese templo que está allá. For example, that temple over there. Se conoce como el templo de los guerreros. It's known as the temple of warriors. Lo llamaron así los arqueólogos, porque vieron que en las columnas inferiores hay imágenes de personas con armas y armaduras. The archaeologists, they named it that way, Temple of Warriors, because they noticed the pillars at the bottom, they're full of carvings, showing depictions of people carrying weapons and wearing armors. En la parte superior, antes podíamos subir y observar una estatua que está entre las dos columnas, allá arriba. No sé si la veas desde aquí. When it was possible to climb the steps of all of the buildings, we used to get to the top of our temple to see a very specific statue between the two pillars at the top. I don't know if you can see it from here, but that's why I brought a picture for you to meet the messenger of gods. Este es el mensajero de los dioses. It was not a god, but it was not a human being. It was something in between. Era algo diferente. No era un dios, no era un hombre. Era algo intermedio. Siempre está recostado porque en su vientre lleva un plato donde los mayas dejaban las ofrendas más importantes. This character is always laying back because he's holding a platter on his belly. The ancient Maya, they used to place here the most important tributes to the gods. Y esa estatua está colocada justo ahí porque en la mañana del 21 de marzo y del 21 de septiembre podemos ver el sol salir detrás de ese templo. That statue was placed right there for a reason. It has a lot to do with the equinoxes, because around 6 a.m. on March 21st and September 21st, if you stand right here where I am, you can see the sun rising behind that temple, between the two pillars, perfectly aligned with the belly of the messenger of God. Esto es lo que podemos ver esos días. This is what we can see those days. Esta foto, pues, me la pasó un guardia que trabaja aquí, porque a las 6 de la mañana está cerrado.
I got this picture from a guard that works here because at 6 a.m. she changes his clothes. So you can take a picture of the picture. No copyright. No hay derechos reservados, ¿eh? Puede tomarle foto a la foto. ¿Vale? Entonces, esto nos demuestra que los mayas, bueno, tenían un conocimiento avanzado en astronomía, matemáticas, arquitectura. This shows the advanced knowledge of Mayan astronomy, math, and architecture. Hay más. Por ejemplo, la pirámide está alineada con esa plataforma que ves allá. The pyramid is aligned with that platform over there. Está dedicada al planeta Venus, el más brillante en la noche. The brightest one in the night. That's Venus. Y para los mayas, Venus era su dios principal, Kukulkan, en el cielo. Among the Maya, the planet Venus was considered a god, the main god, Kukulkan in the sky. Y estas dos estructuras apuntan hacia el cenote sagrado. El cenote sagrado es la cueva abierta más profunda que se ha encontrado en el sur de México. Son 190 metros de profundidad. The Mayan sacred well is located at the north. These two structures are pointing to the biggest and deepest well discovered in this land, 190 meters under the sea level. En un tiempo, ese cenote se utilizó para arrojar tributos, ofrendas a los dioses. Ya platicaremos qué tipos de ofrendas. ¿Eh? Back in the day, that well was used by the inhabitants to throw tributes, offerings to the gods. In a few minutes, we'll talk about what kind of tributes. Pero de eso vamos a hablar allá. Síganme, por favor. Hay lugares para sentarse, los que gusten. There's places to take a seat. Ahora voy a hablar de esta plataforma que está detrás de mí, pero lo primero que voy a decir es que no es maya. No. Estamos en Chichen Itza, es maya, sí, pero esta no. The first thing I'll say about this platform behind me is that it's not maya. Chichen Itza is maya, but this structure is not. ¿Por qué no es maya? Porque fue construida por otra cultura que atacó la ciudad hace mil años. Y la invadió. Azteca. This structure is not Maya because it was built by another culture who attacked the Mayan city of Chichen Itza, invaded, and stayed here for 100 years. Me refiero a los Tolteca. Tal vez nunca hayas escuchado hablar de ellos, pero sí. Seguro estoy que has escuchado hablar de los Aztecas. Bueno, los Toltecas fueron sus antepasados, sus abuelitos, digamos así. The Toltecs, maybe you never heard about them before. They were like the ancestors of the Aztecs. Eran más altos que los mayas, más fuertes, tenían mejores armas, una sociedad militarizada. Un día pusieron sus ojos en Chichen Itza, ellos vivían en el centro de México y mandaron su ejército para acá. Cuando llegan no tocan la puerta, atacan a los mayas, los derrotan, los esclavizan y cambian el nombre de la ciudad, a los dioses y traen sus propios rituales. Algunos eran bastante extremos. The Toltecs, they used to live in the central part of Mexico. We are the south. So one day, the Toltecs sent their army here because they wanted to expand the territory. When they got here, they didn't knock on the door. They attacked the Maya. They defeat them, enslaved them, and they changed the name of the city, the name of the gods, and they brought in their own beliefs, their own rituals. And some of their rituals, they were pretty extreme, such as the human sacrifice. Los Toltecas traen a esta tierra el sacrificio humano. No hay evidencia de sacrificios entre los mayas. No. Hasta la llegada de los Toltecas. There's no evidence of human sacrifices among the Maya culture till the arrival of the Toltecs. Los mayas eran gente de ciencia y sabían que no era necesario matar a alguien para ver el sol salir, para ver la lluvia caer, para tener una buena cosecha. Pero los Toltecas creían que había que alimentar a los dioses con sangre y con corazones humanos. The Maya, they were people of science. They knew it was not necessary to sacrifice a person in order to see the sun rising in the morning, to have a good harvest, you know, to see the rain coming down the skies. But the Toltecs, they were sure it was necessary to feed the gods, to give them sustenance. And sustenance become the blood and the hearts of the human beings. En esta plataforma comenzaron los sacrificios. Se volvió muy común ver a un sacerdote tolteca con un cuchillo de obsidiana
clavárselo en el vientre a una persona y meterle la mano para sacarle el corazón y mostrárselo a la gente que observaba esto para dar. Become very common to see a priest standing at the top of this platform holding a knife made of obsidian and to use it to make an incision at the belly of a person to pull out his heart and to show it to the masses gathered around. Los toltecas incluso pensaban que era un honor ser sacrificado. In fact, the Toltecs, they believed it was an honor to be sacrificed. Los sacrificios comenzaron y no pararon hasta el siglo XVI, cuando llegan los españoles. Hablo de 500 años de sacrificios. The sacrifices began, and they never stopped, till the arrival of Spaniards, 5 centuries later. Esta plataforma muestra unos grabados interesantes que quiero que veas. Cuando nos acerquemos, verás dos animales, un jaguar y un águila. El jaguar representa a los mayas, el águila a los toltecas. No están peleando, de hecho tienen un corazón humano en su garra. Están intercambiando una ofrenda. Dicen los expertos que es una tregua, un entendimiento, pero después de la guerra. When we get closer to these carvings, you'll see a depiction of two animals, a jaguar and an eagle. The jaguar represents the Maya, and the eagle, the outsiders, the Toltec. They're face to face. They are not fighting against each other. They're holding a human heart on their cross. They are exchanging an offering. According to local archaeologists, this is like an understanding between the two cultures. But after the war, y después de la guerra, pues alguien tenía que gobernar y sabemos quién fue. Por el segundo grabado que está arriba, donde se ven dos soldados recostados así con dos armas. After the war, somebody had to rule the city, and we can tell who by the second carving above. And you can see a depiction of two soldiers laying back like this, holding two weapons. La única manera de ver eso que acabo de decir, pues es diciéndole adiós a esta bonita sombra. Venga para acá. So the best way to see that is getting closer and saying goodbye to this very nice shade. Desde aquí, chicos, se puede ver y tomar una buena foto. You can take a good picture from this spot. Ahí está el jaguar en el medio y águilas a los lados, ¿no? You can see the jaguar in the middle and the eagle on the side. Vean cómo se ven los detalles de las manchas del jaguar y las plumas del águila, ¿eh? You can actually see on detail the spots on the skin of the jaguar and the feathers at the wings and tail of the eagle. Y arriba, los dos guerreros que menciono, recostados con estas armas. Right above, the two soldiers, warriors, holding these two weapons I described. Esas armas son toltecas y se conocían como los macahuitl, que era como un bat de béisbol, pero con navajas de obsidiana. The weapon held by the Toltecs is known as macahuitl, some sort of baseball bat with obsidian blades. Very, very sharp. Muy, muy filoso. Suficiente para cortar un brazo o una pierna de un golpe. Sharp enough to cut an arm or a leg in one strike. Ahora, voy a mostrar la parte que hicieron los toltecas. I will show you more on the architecture of Toltec. Otra vez a las águilas. Once again we can see the eagles, pero ya no vemos a los jaguares. We'll see the jaguars. Los arqueólogos opinan que esta es la invasión. Archaeologists believe this is the invasion. Ya acabaron con los jaguares. De hecho vemos soldados toltecas. In fact, we can see Toltec soldiers. Pero si te das cuenta, ni siquiera están vivos. Son esqueletos. La muerte ha llegado a Chichen Itza. Y no están tomando prisioneros, están tomando sus cabezas. Porque debajo de las manos, de esos corazón, hay cabezas humanas. Sí, this is invasion, they are taking over the place. But if you take a look, those warriors, they are not even alive. They are corpses. You can see the ribs, the bones in their legs. Death came to town. And they are taking no prisoners. They are taking their heads. Under the hands of these warriors, you can see human heads. ¿Dónde están esas cabezas? Let me show you where they tie those heads. Look
Ah, los primeros arqueólogos pensaron que esto era el cementerio de la ciudad. Al ver grabados de calaveras. The first archaeologists, they thought this was a cemetery of Chichen Itza. In Ares, this place was carved with skulls all over. Entraron, empezaron a hacer una excavación y después de dos meses, no encontraron ningún esqueleto. Pero sí encontraron muchos cráneos. Todos tenían algo en común. Tienen un orificio aquí. Archaeologists, they thought this was a cemetery, so they got in and dig. During 2 months, and after 2 months, couldn't find anything. Well, they couldn't find the skeleton. They found the skulls. Just the skulls. And all of them, they have something in common. An opening right here. Miren, por favor, esos cráneos. Y podemos ver que hay una especie como de cuello, ¿no? Abajo. And you take a look, those skulls show like a neck under. But those were not necks, those were spikes. Spears, sticks, poles, you name it. Eran estacas, no cuellos. Palos. Aquí clavaron cabezas humanas. Pero no fueron los mayas, fueron los toltecas. They were not the Maya, but the Toltecs. Era como un mensaje a todas las ciudades. Like a statement. To all the cities. Como decirles, somos los nuevos gobernantes, aquí mandamos ahora. Si me atacas, esto te va a pasar. It's like to say, we are the new rulers, you know. We rule this place now. If you dare to attack me, this will be the price for you. Algunos de los cráneos que estaban acá, hoy están en museos de México. Te voy a mostrar uno, los que encontraron. Some of the skulls. Here, to be here, they are in museums of the country. I'm going to show you one. Yeah. Poca gente sabe que los mayas practicaron la elongación craneal. Not so many people know that Maya practiced it. It's called elongation. A los bebés, a los niños, les ponían unos aparatos de madera en la cabeza. The kids, they used to wear this wooden device around their heads. 10 años, 10 years. Los papás les ponían presión aquí para que el cráneo se fuera deslizando hacia atrás. Parents, they used to add pressure to this device in order to elongate the skull. Solo la realeza maya lo podía hacer. Only Mayan royalty were able to do such a thing because this was a symbol of high status and beauty. Esto era un símbolo de belleza y alto estatus social. ¿Te gusta? You like it? No. Will you do it? No. ¿Lo harías tú? ¿A tus hijos? No, ¿verdad? No nos parece bello porque los estándares de belleza cambian de tiempo en tiempo, lugar en lugar, ¿no? Standards of beauty change, of course, from place to place, from time to time. Pero bueno, para algunas personas, esto también es bello. Among some people, this is beautiful too. En algún lugar de China, hay mujeres que vendan sus pies para hacerlos más pequeños. Somewhere in China, some women, they bind their feet to make them smaller. That's right. Somewhere in Africa, some people practice the lip plate. En África, practican la inserción de platos en los labios. Somewhere in Thailand, women, they add rings to their necks. Looks more beautiful. Sí, en Tailandia las niñas ponen anillos en sus cuellos para hacerlos más largos y esto es muy bello en su sociedad. And somewhere in that jungle, there's a Mayan woman like this, holding a baby wearing this device. Y en algún lugar de esa selva hay una mujer maya como esta, con un bebé que lleva en la cabeza este aparato que te estoy platicando. Esto sucede ahora mismo, mientras hablo. This is happening right now while I'm speaking to you. It's a real picture. Es una foto real. ¿Por qué? Porque allá hay comunidades donde no tienen contacto con la sociedad moderna. There is a lot of communities out there without contact, living isolated, you know. They don't have any contact with the modern society. Para muchos de nosotros, pues esto es diferente, ¿no? Tal vez no sea bello, para ellos sí. Tal vez para ellos no sea bella una cirugía plástica, ¿no? For them, this is beautiful. Maybe for you not. Maybe for them, a plastic surgery is not beautiful. The beauty is at the eye of the beholder, right? La belleza está en el ojo de la mira. ¿Verdad?
Chicas, es por acá. ¿Cómo están? ¿Ya se cansaron? Ay, ve. Okay, how are you? ¿Cómo está? Bueno, estoy orgulloso de ustedes porque llegaron al final. I'm proud of you because you made it to the end. He visto visitantes desmayarse antes de llegar aquí. I've seen visitors fainting before this. Bienvenidos al gran juego de la pelota maya. Welcome to the ball game court. De acuerdo con muchos arqueólogos, los mayas solían practicar una especie de deporte aquí. According to many archaeologists, the ancient Maya used to practice some sort of sport right here. Me gustaría que tú usaras tu imaginación. En este momento, imagínate a ti mismo como un jugador maya parado ahí. I would like you to imagine yourself as one of the players standing right there against that wall. No estarás solo, eres parte de un equipo de siete. You'll be part of a team, seven players. Siete contra siete más allá. Seven versus seven more. Plays at the opposite side. Para poder jugar hay que ponerse una armadura hecha de caucho cubriendo tus brazos, tu cabeza y tus caderas. To play this, you need to wear a uniform like an armor covering your head, your arms and your hips. It's made of rubber. Rubber, just like the ball. La pelota con la que juegas también es de hule, caucho o goma. El juego comienza cuando alguien arroja la pelota de lo alto de esos muros. Cuando la pelota toca el piso, hay que correr. Dos, por favor. The game starts when somebody drops the ball from the top of the walls. When the ball touches the ground, it's when you have to run. All of the players will run, and the first one to touch the ball starts the game. El primero que llegue a tocar la pelota comienza todo. Desde ese momento, los jugadores tendrán una sola cosa en la mente. Since that moment, all of the players will have just one thing in mind. Meter la pelota. Ahí, en esos aros que ves a 7 metros de altura. To place the ball in those openings, those hoops, placed at 7 meters above the ground. Lo cual suena bastante difícil considerando que la altura promedio de una persona maya es de 1.50. Which is kind of difficult to do, trust me, because the average height of a Mayan person is 1.50. Y ahí son 7 metros. We're talking about 7 meters. Si ya de por sí suena difícil, escuchen las reglas. Well, sounds difficult, right? And I haven't finished. There is rules. Las reglas dicen, el jugador no puede usar las manos, ni los pies, ni la cabeza para tocar la pelota. Únicamente las caderas y los codos. Ahora sí suena más difícil. The players cannot use heads. Heads, no hands, no feet to touch the ball. They can use only hips and elbows. Yeah, hips and elbows. Take a look. Mira. Some images showing the players using their elbows and their hips. Here the size of the ball compared with the human foot. Aquí se ve el tamaño de la pelota comparado con un pie humano. Cómo usan los codos, cómo usan las caderas para meter la pelota. ¿A dónde aquí? La idea era meter al sol dentro de la entrada del inframundo. En pocas palabras, querían reproducir o recrear el atardecer.
In Maya, they tried to recreate the sunset through this game. Actually, it was not a game, it was a ritual. The rubber ball used to play the sun during the ritual. And since the sun was considered a god, you cannot kick your god. You cannot touch your god. That's why they wore these rubber protections, to have some sort of contact with the sun god in order to make it pass through the doorway to the underworld, the sunset. Cuando alguien me queda pelota, se acababa el ritual, y en ese momento, el gobernante de todo Chichen Itza, sentado ahí, terminaba el ritual. When somebody scored, the ruler of Chichen Itza, sitting there, used to stop the actions. La realeza maya, parada ahí arriba, celebraba en honor del jugador que había metido la pelota. The royalty of the city, standing at the top of his walls, they used to celebrate in honor to the player who scored. Ese jugador recibía privilegios, premios, y se podía ir a su casa sano y salvo. A player used to receive a lot of privileges and prizes, and he was allowed to go back to his home in one piece. Pero lo que acabo de decir pasó en la época maya. What I just said took place during the Mayan times. ¿Qué creen que pasó cuando llegaron los toltecs? That's what happened. On the Toltecs. Sacrificios. Tenían sus reglas. They have the rules. Una más le añadieron al juego. They added one rule. One extra rule to this ritual. That's a race. That's a race. When somebody scores, cuando alguien mete la pelota, se muere. They cut the head off the player and the head was offered to the gods. Le cortaban la cabeza y se la ofrecían a los dioses. The one who scores. Can you believe that? Would you like to play? No, gracias. Dice, ¿cómo cualquier meter? Sí, que me queda pelota. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere ser de mi equipo? Lo dejo meterle. Era un honor, ¿recuerdan? It was an honor, remember? An honor. And don't get surprised too much. No se sorprendan demasiado, ¿eh? Porque allá afuera hay religiones donde la gente está lista para ofrecer su vida por lo que creen. Outside, there is religions where people is ready, you know, to offer their lives because of their beliefs. It's happening just right now. Está pasando justo ahora. Igual que la pirámide, aquí había colores. Just like the pyramid before, this place was full in colors. Ahí se ven restos del estuco quemado. Here, there, we can see remains of the original estuco after the fire. Solo podemos imaginarnos cómo fue este lugar tan bello en aquel tiempo. We can only imagine how beautiful this place used to be back in the day. Y también hay acústica. Por eso la gente estaba gritando como loca. Allá. Yeah, there's acoustic here. That's why there were people screaming like crazy. Se descubrió que si tú emites un sonido dentro de la cancha, específicamente en esa zona, el sonido cruza la cancha. Golpea un muro que está allá y regresa a ti en menos de un segundo. Achilles discovered that if you make a sound in that area, the sound wave crosses the entire field, hits the wall over there and comes back to you in less than 1 second. Eso prueba que el gobernante de Chichen Itza, sentado allá, podía platicar con alguien sentado allá, con este tono de voz. This proves that the ruler of Chichen Itza, seated there, he was able to have a conversation with somebody else across the entire field using only this tone of voice. Y la gente que estaba allá arriba, no escuchaba. There, no podían escuchar absolutamente nada. They weren't able to listen a single word. Así es como manejaron las conversaciones privadas en aquel tiempo. That's how they managed the private conversations back in the day. Ya en nuestro tiempo, solo oprimimos un botón. Hola, ¿cómo está? Hello, how are you? That's how we do it in our time, right? O mandamos texto, ¿no? O we text. Como se dan cuenta, you can tell, arquitectura, architecture, matemáticas, math, astronomía, astronomy, y acústica, acoustic, in one place, en un lugar. El nombre, the name, Chichen Itza. Mira este mapa, take a look at this map. ¿Qué significa Chichen Itza? What's the meaning of the word Chichen Itza? Three words, tres palabras. Chi, boca. Chen, pozo. Tía que vivió aquí. Chi means mouth, Chen means well, and Itza is the name of the last dynasty who lived here. Los que derrotaron a los Toltecas, justamente. The ones who defeated the outsiders, the Toltecs. Itza, que eran una mezcla de Maya con Toltec. They were like a blend of
toltecas mayas. Nosotros estamos aquí. En este momento ha terminado el tour. Tienes tiempo libre. This moment we finish the tour. Now you have free time. ¿Qué hora son? What time is it? 1:44. ¿A qué nos vamos? ¿Qué time do we leave? 2:45. 2:45. Así que tenemos una hora más para tomar fotos. Ahora sí, acércate a todo lo que te platiqué. Now you have time, you know, 1 hour. Take pictures. Now get closer to all of the temples I described before. Estamos aquí. Te invito a que entres al juego de la pelota. I invite you to get into the ball game court. Debajo de los aros, under the rings, the hoops, hay unas imágenes de los jugadores. You can see a carving, you know, a depiction of the players. Después puedes salir por acá. There's an exit that way. ¿Te escuchaste? ¿Te escuchaste? Acércate a la pirámide. Get close to the pyramid. The temple of Venus. La construcción de Venus. If you want to, you can visit the well. It's very simple. 5 minutes to the north. 5 minutos para el norte. Enfrente de la pirámide está el camino hacia el cenote. 5 minutos. Foto. 5 para regresar. Okay. 5 minutes walking. Pictures. And then 5 to come. Acércate al templo de los guerreros. Get closer to the temple of warriors. Donde está el personaje recostado. Chuck Moon. Where the messenger of God is located. Remember? The one laying back. A un lado, el antiguo mercado. Left side, the ancient market. Y acá hay otro cenote, una pirámide menor. Puedes ver todo esto en 1 hora. You can see all this area in 1 hour. Esta parte está cerrada porque están trabajando los arqueólogos. Pero puedes ver esto. Aquí nos vamos a ver. This is the meeting point. El estacionamiento, parking lot. We don't meet here. We meet here at the bus. In 1 hour. Okay? Okay. Bueno, nos vemos en 1 hora, chicos.